¿Qué tal, amigos de Modelo 360 y del Regional del Sur? Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición más de este gran programa en colaboración. Y pues pasamos a dar a pie de esta entrevista, pero antes vamos a presentar a, como siempre, a nuestro gran amigo Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, amigo Jordi, ya te lo marcas, ya, Pacheco. Te suena raro, apellido, ¿no? Tu apellido, ¿verdad? Que yo no lo escogí. Pero bien, amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más. De nueva cuenta traemos más invitados, experiencias, anécdotas y demás del movimiento luchístico aquí en Morelos, que es bastante amplio. Así que vamos a darle, Jordi. Exacto, pues, para que se den cuenta que aquí en Morelos hay luchadores de calidad y en serio luchan. Y aquí en este caso es un luchador que no ha dejado, sigue luchando, sigue de pie. Y pues él nos va a comentar todo lo que ha tenido que pasar para estar donde está hoy. Y él es Falco. ¿Cómo estás hoy, Falco? ¿Qué tal, Jordi? Muchísimas gracias, Mike. Muchísimas gracias. Bienvenido. Por esta invitación y pues contento de estar aquí. Tenía ganas de estar aquí en Morelos 360 y pues agradecerles. Sí, claro, a ambos. Sí. No, gracias a ti de que aceptaste nuestra invitación aquí a tu espacio de las cositas de la lucha libre. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Dónde empieza Falco? ¿O de dónde te nace este interés por la lucha libre? Esta pequeña cosquillita que tienen todos los chavos, ¿no? Esta pequeña cosquillita, pues mira, yo creo que todos o la mayoría de mis compañeros dicen lo mismo, ¿no? Y es real. Pues desde pequeño, ¿sí? Mi padre nos llevaba a la Arena Isabel. Digo, nos llevaba porque tengo un hermano, Destello, que le mando un saludo, por cierto, está en Tijuana. Aprovechando. Pues nos llevaba a la arena, fíjate, y yo nunca pensé en llegar a pisar un cuadrilátero. Me gustaba demasiado, me gustaba verlas en la televisión los domingos. Era domingo familiar de ver luchas en la televisión. Y el que comenzó todo esto fue mi hermano. De hecho, yo me burlaba de mi hermano. Yo le decía, ¿cómo haces eso? O sea, te hace ver muy bonito en mallitas. Y yo siempre era el fútbol. El fútbol me llamó mucho la atención. Cuando él entra a esto de la lucha libre, ya él para debutar, prácticamente me invitó a un entrenamiento y los vi cómo estaban entrenando, me gustó, comencé a hacerlo y ahí fue donde dije, no, ¿sabes qué? El fútbol mejor lo dejamos a un lado y vamos a comenzar con lo que es la lucha libre, lo que desde pequeño me apasionó. Como si ibas a dar patadas, ¿no? Vamos a dar patadas. A los contrincantes, exactamente. ¿Quiénes fueron tus maestros, Juan? Mis maestros, realmente aquí en esto aprendes de todos, desde el novato que va entrando, cómo hace alguna maniobra, sin saber tú aprendes de él, pero realmente mis maestros como tal fueron Electro y Nahual, de ahí posteriormente Draco, Hechicero y mi hermano, claro. Sí, porque él es el que me traía duro y fuera y vamos y vamos y vamos y... Él fue uno también de los que aportó a lo que es ahora Falco. Sí, que uno no se imagina, ¿no? Que creo que todos pasamos por ese, como mencionas, de niños, los que somos aficionados, bueno, nos quedamos en aficionados, uno siempre quiere como ser luchador, ¿no? Los ve como una parte importante y los ve hasta como superhéroes y demás. Pues sí, me imagino que ahora ya lo platicas y el hecho de nunca me imaginé llegar a este punto, ¿no? No. Realmente para mí era algo, yo decía, es algo imposible, ¿no? Hay que ser hijo de o claro, familia claro, de claro. Para poder llegar a hacerlo. Pero, pues mira, yo nunca me imaginé y aquí estoy, ¿no? Sí, que a fin de cuentas habla de obviamente, entrenar, profesionalismo, es una carrera a fin de cuentas esto, ¿no? Es una profesión que se le debe respeto y como tal, pues te tienes que preparar. Así es, sí, desde demasiado es... quererlo, ¿no? Es amar el deporte porque se escucha mal porque a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pero digo, patear un balón cualquiera lo puede hacer. Claro, y amo el fútbol realmente, o sea, a mí me apasiona también el fútbol. Pero subirte a un ring es realmente otro mundo. O sea, estando ahí es abusado porque cualquiera te va a pasar por encima, ¿no? Entonces sí se hacen... Y hemos visto infinidad, mis compañeros, allá arriba que llegan chavos bien marcadotes, y no, que vamos a darle y realmente no aguantan. O sea, sí hay que tenerle mucho, mucho, mucho exacto. Cariño a esto. Exacto, y pues más que nada dedicación a lo que son los entrenamientos. Destello, tu hermano nos dijo, pues, que pues sí, le metiste con ganas, le metiste duro al entrenamiento, y pues hasta ahora, hasta la fecha, sigues
sigues marcando esa diferencia, queriendo superarte. No por nada estuviste en este torneo de alumnos destacados que sí. Se llevó a cabo la vez anterior en la revuelta. Sí, fíjate que esto es dedicación, esto es... No porque ya estés ahí, es decir, bueno, ya estoy. Porque a muchos les pasa, ¿no? Ya estoy ahí, no pasa nada, ya nadie me va a quitar. Y no, o sea, ya estás ahí y la gente quiere más. Exacto. La gente quiere más, quiere más. Y a los que nos gusta este deporte, nosotros queremos darle más a la gente. O sea, estar dentro del gusto. O sea, no te imaginas la emoción que yo sentí cuando volví a pisar otra vez el ring. Y que la gente no se haya olvidado de mí. Exacto. O sea, fue así, wow, ¿no? O sea, estoy todavía vigente. Yo sí. al estar un año fuera del cuadrilátero, yo dije, no, pues la gente va a ser así como que la gente nueva, ¿quién es? ¿No? O los otros, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahora? Pero, ¿no? O sea, es algo genial, algo sí, maravilloso. Más que nada tu determinación, y pues eso también es de admirarse, que pues desafortunadamente tuviste una lesión, pero tú no tuviste esa... Pues ese miedo de, no, pues si me supo subir, pueda pasarme algo que me pueda poner en riesgo. Sin embargo, tú seguiste y hoy estás demostrando que sigues en pie, sigues en forma y que pues sigues en ese ritmo, ¿no? Al que ibas antes. Digamos que en forma no tanto. Sí, verdad, en forma no tanto, pero bueno. ¿Quién soy yo para criticar? Yo estoy de forma, pero redondito. Digo, al final del día, te digo, es algo que nos gusta. Igual pensé que ya no iba a volver a regresar. Yo dije, no, ya no. Pero el gusto, ¿no? El gusto, en cuanto me dieron luz verde, yo dije, no, me voy a poner a entrenar. Gracias a la empresa que me dio la oportunidad de regresar. Dentro de el aniversario, ¿no? Sobre todo una fecha tan importante, y que me hayan dado ese voto de confianza, sí. En el cual yo pude haber regresado posteriormente al torneo, ¿no? De alumnos, en donde pues todos somos egresados de la escuela, y digo, no lo gané, pero bueno, ahí estuvimos dándole batalla. Sí, pero a fin de cuentas es el reconocimiento, ¿no? De los mejores. Y obviamente habla de tenacidad, es muy difícil, me imagino, después de una lesión, regresar, sobre todo con la confianza, ¿no? Queda como que el miedo de cualquier momento, y en un deporte de contacto como es aquí, están pues muy expuestos a eso. Creo que a lo mejor suena duro, ¿verdad? Pero pues las lesiones terminan siendo como el pan nuestro de cada día en este deporte, ¿no? Pero la idea es... Bueno, no tenerle miedo y reinventarte y volver a ahora sí que empezar de ceros y vámonos. La ventaja fue, como comentas, que la gente te sigue recordando, porque la gente a fin de cuentas reconoce el talento. Pues sí, fíjate que ahorita que estuve, perder el miedo no, al contrario, el día que yo regresé a la revuelta, en mi debut estaba ansioso, estaba muy, muy ansioso. Todos me decían, ¿estás nervioso? No, estoy ansioso, ya quiero estar ahí arriba. En mi regreso estaba muy nervioso. Estaba yo así de, híjole, mis compañeros me cuidaban demasiado en el entrenamiento. Así era de que, cuidado, esto no, esto sí. Entonces, cuando yo regresé al ring, fue así como de, ¿y qué va a pasar? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? No, estaba yo demasiado nervioso. Te digo, el miedo no se pierde. Yo creo que ese nervio también es lo que nosotros disfrutamos como luchadores antes de subir al ring. Nosotros estamos de que, híjole, ¿con quién me va a tocar? ¿Con qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a responder la gente? Entonces, sí, te digo, el miedo no se perdió como tal. Lo tenía. Ahorita ya va disminuyendo, porque poco a poco voy agarrando la confianza que necesito para poder hacer mis evoluciones allá arriba y, pues, como dices, ¿no? Seguir en el gusto de la gente. Claro, eso dice, ¿no? Es como se dice, pues sabes cómo estás subiendo, pero nunca vas a saber cómo vas a bajar, ¿no? Y pues eso es bueno, y es algo que pues deben reconocer, que la lucha libre, pues tus compañeros pueden ser rudos, pueden ser diferentes bandos, pero nunca van a estar ahí para lastimarte, para crearte una... a querer dañarte, ¿no? Eso es algo de este deporte, será un deporte de contacto, pero es un... donde debe existir el compañerismo. Sí, ahora sí que los entrenamientos... El eslogan de la empresa, ¿no? Más que una empresa, somos una familia. Entonces, pues sí, me cuidaban demasiado.
Pero pues una cosa es abajo, otra cosa son los entrenamientos y otra cosa es arriba. ¿Te diste cuenta? Claro, ¿no? Mi hermano, gracias a mi hermano, ¿no? Sí, los dos. Los dos. Para afuera. Bueno, digo, o sea, una cosa es, sí, sí, es abajo, una cosa, como lo comentas, es, no sé, es como... ¿Cómo te llevas con ellos abajo del ring? Y otra cosa es arriba. Arriba del ring tú no conoces, tú no tienes parentescos, tú no tienes amigos. O sea, no. Allá todos, allá arriba todos somos iguales, todos somos rivales. Sí, que es cuando entras en el personaje, ¿no? Es correcto. Te pones la máscara, te preparas y es cuando ya estás cambiando completamente antes de subir al ring. Algo importante que hemos mencionado mucho es como el lado humano de los luchadores, de los profesionales. Que es, ¿qué tan diferente eres tú con la máscara que sin la máscara? Hay que mencionar que eres técnico. Soy técnico. Eres técnico, entonces, ¿qué tan diferente eres con el personaje que fuera de? Yo creo que aquí, desde nuestros maestros, desde la gente que nos está viendo, ellos ya tienen una perspectiva de cómo es nuestro carácter, ¿no? Ellos te dicen, oye, tú vas para técnico, ¿por qué? ¿Por cómo eres? Porque así se refleja, ¿eh? Uh-huh. A pesar de que sí es un personaje el que nosotros tenemos allá arriba, nuestro carácter siempre se va a reflejar en él. Entonces, sinceramente, yo no me veo como rudo, uh-huh, ¿no? A diferencia de algunos compañeros que dicen, yo no me veo como técnico, o yo puedo, exacto, ser de los dos lados. Exacto. Yo como rudo no me veo. Digo, no lo desconozco, ¿no? Claramente mi profesor Nahual, sí, el rudo de rudo. Entonces, digo, no lo desconozco, pero no es algo que me gustaría. Exactamente. Y pues eso es importante. ¿Tú cómo, cuál es la, para ti, la sección de público que más te gusta? De hacer los niños, las mamás de los niños, las mamás de los niños. Lo que se da también. Pues ¿sabes? Sí, es que hay que saber reconocer que a lo que te le debes también es al público. Ellos, sí, como dices, no te olvidaron, te están poniendo donde estás ahorita y al fin el público es el que decide dónde quedas y o si te suben más en otro escalón o ahí te quedas, ¿no? Y pues es más que nada al que se le debe. Ok, enfocado. A mí me encanta la interacción con los niños. Mi personaje siempre fue pensado en los niños. No sé, tengo una anécdota muy, 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 muy metida en mí, en donde me están golpeando, o sea, yo recuerdo, me están golpeando, y va un niño y me levanta, y me dice, vamos, vamos, tú puedes, y me levanta, o sea, y todo eso, es inexplicable la inyección de energía que te meten, porque cuando, a pesar de que tú ya no puedes, ya no, tú puedes levantar siquiera, pero cuando los niños se acercan a ti, vamos, tú puedes, yo confío en ti, uh-huh, cuando sea grande yo quiero ser como tú, o sea, dices, otro wow, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con un personaje dentro de la lucha libre? Y entonces yo, mi respuesta a tu pregunta es, mi atención está más hacia los niños. Sí, que termina siendo como su ídolo, ¿no? Como el ejemplo a seguir. Exacto. Lo que hemos comentado en este caso es el lado contrario a los rudos, que a los rudos les alimenta la mentada, el grito, sí, porque pues es su personaje, ¿no? Les gusta, disfrutan haciendo enojar a la gente, a los señores grandes y demás. Esta es la contraparte, o sea, como los técnicos siempre ha habido pues en la lucha como el bien y el mal, ¿no? Como la contraparte. Pero siempre se va como que los técnicos como con los niños, ¿no? Es sí, como que el ejemplo de lo que quiero ser, yo quiero ser como él. Inclusive todo lo que platicamos ahorita, las máscaras, el equipo, todo les llama la atención el verlos ya con todo el equipo ya puesto, ¿no? No, y el hecho de que haya un niño que diga, que tú le preguntes, X persona le llega a preguntar, oye, ¿y tú qué quieres ser? No, yo quiero ser luchador. Claro, ¿quién es tu luchador favorito? No, pues es Falco. Sí, exacto. O sea, no puedes ir y defraudar a ese niño, exacto, arriba del ring, porque al final somos un personaje, somos una figura pública y el niño me está viendo y si me está tomando a mí como ejemplo, uh-huh, yo no puedo darle un mal ejemplo a ese niño, ¿no? Claro, y claro, vaya, te digo, es lo máximo. Cabe destacar la espectacularidad que también tienes en el ring ahí con las cuerdas, estás muy familiarizado, esos saltos que llegas a dar, los vuelos, cómo explicarle también a los niños cómo pierdes ese miedo, no sé si ya entra en el calor de la batalla, pero tener esa
esa valentía de impulsarte fuera entre segunda y tercera, o ya sea arriba de la tercera, es algo impresionante, ¿no? Sí, es que, como te repito, te pones tú la máscara y es otro personaje, es un personaje... Vale, tener las alas, ¿verdad? Exactamente, o sea, el hecho de que yo le haya puesto las alas no fue nada más así de decir, wow, nada más así como sea, no mi diseño, sí. No, sino que a mí me gustaba mucho cuando ya estaba entrenando, era ir a las cuerdas, entonces... Te digo, el miedo no se le pierde, sino que le agarras la práctica, uh-huh. Porque el miedo está en cualquier vuelo, un compañero que apenas se pasó de largo, ¿no? Me ha pasado que te vas, te golpeas en las sillas, entonces, el miedo no se pierde, debes de tener demasiado respeto a lo que es el ring, pero te gusta, o sea, a mí me gusta que la gente me aplauda, que la gente esté contenta con lo que yo hago. Entonces, te digo, el miedo no se pierde, pero es la adrenalina que tú llegas a obtener estando allá. Y la misma que te mete el público, ¿no? A decirte sí, que, pues, lánzate, pues, Falco, que cuente tu nombre, las personas por otro lado, otros ahí diciendo, no te avientes, o hasta las mismas personas se llegan a preocupar, pero, pues, este es tu trabajo y, pues, es algo muy espectacular. Que pues tú le traigas este tipo de calidad de espectáculo a la gente. Pues sí, te digo, al final estamos nosotros, nos debemos al público. Claro, claro. El público es el que te hace o el que te deshace. Exacto. ¿Sí? Si tú estás en el gusto del público, qué bueno, porque siempre vas a estar ahí. Siempre vas a estar ahí tratando de, uno, darle gusto. A eso van ellos, a divertirse. Exacto, y estando nosotros arriba del ring, yo lo hago por gusto, me divierto y salgo ganando. O sea, sí, claro, final, si el público me aplaude, yo. Sí, feliz. Claro, dicen por ahí que encuentras un trabajo que te gusta y jamás trabajarás, ¿no? Jamás, o sea, esa es la idea. Y a fin de cuentas esta profesión, porque yo siempre lo voy a decir, termina siendo una profesión porque incluye entrenamiento, incluye respeto a la profesión, respeto a la máscara, respeto al personaje, o sea, termina siendo todo un proceso que se tiene que cumplir para llegar a donde se está, para poder debutar. ¿Qué tan difícil es como también llevarlo en tu vida normal, o sea, del personaje a la persona normal, que al otro día va a trabajar y todo? Porque es muy difícil después pararte todo dolorido y ir a trabajar, ¿no? Que es domingo. Exacto, ¿no? Pues, luchas en domingo, estás todo dolorido y al otro día te tienes que ir a trabajar. La gente es importante que lo sepa porque pues de repente los ven como algo muy muy elevado, pero pues sin de cuentas terminamos siendo seres humanos también, ¿no? Que les duele, que sienten, que están adoloridos. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has sabido llevar? Volvemos al gusto. Todo por gusto, ¿no? Todo por gusto. Digo, realmente desde que yo comencé a entrenar, yo trabajaba en la noche. Entonces yo llegaba a mis entrenamientos a las 6 de la tarde, únicamente terminaba de entrenar, me bañaba y a trabajar. Entonces me decían, ¿cómo aguantas? Pues el gusto, ¿no? Quiero hacerlo. Me gusta. Llego al trabajo y de repente me vienen, ¿qué te pasó? Me caí. Sí. Me pegué, ¿no? Ajá. O sea, nunca es decir, estaba luchando y me pega. No, me caí, me pegué. O de repente vamos con el pecho todo rojo, sí. Con raspones y ¿qué te pasa? Me pegaron. o sea, pero es, le agarras un gusto, o sea, ya le agarras hasta un pequeño, se escucha hasta... De alguna manera sí somos como masoquistas, ¿no? Porque vamos, nos golpean. Golpeamos, pero es un desestrés, es un gusto. Exacto. Y tú lo debes tomar así, ¿no? Claro, como tal, como claro. Es. Esto es algo que me dio una pregunta. Tú siempre, pues, por parte de familia, por parte de... ¿Tuviste este apoyo? Porque vemos que hay gente que dice, no, pues a mí no me dieron ese apoyo porque, pues, mi jefecita me decía, si te pegan allá, mejor yo te pego aquí con la chancla, ¿no? Tú siempre tuviste ese apoyo. Más que fue como apoyo... pues es que mi hermano, o sea, ya estando mi hermano... Ya no fue tan difícil para ti. Ya no fue tan difícil para mí, ¿no? O sea, mi mamá sí le decía a él, que vas, que te van a pegar, dile a tu hermano que no vaya. Y yo le decía,
Pues si le gusta que le peguen, pues déjalo. Es más, yo voy con él. Pues si le gusta que le peguen, yo déjalo. Pero yo por dentro decía, wow, tener un hermano luchador. O sea, yo admiro a mi hermano, ¿sí? Y es tener un hermano luchador, qué padre, ¿no? Sí, claro. Qué padre. Claro. Entonces, te digo, ya fue así como de, para mí fue algo más, más relax, porque pues ya había uno que le pegaba, pues que más da que le peguen al otro. Que él abrió la brecha en la familia, dices, sí. Pues ahora bueno, exacto, nos vamos. Ya, pues, exacto. Pues claro que sí. Algo que agregar, Mike. Nada, pues de igual manera agradecerte la visita aquí al estudio. Es tu casa cuando gustes. La idea de este concepto es dar a conocer todo el movimiento luchístico, lejos de, sí, el luchador, pero como tal la persona, ¿no? Que decís, ¿sabes qué? Los sentimientos del luchador, qué es lo que pasa, cómo le ha costado. De repente la gente piensa que es como muy fácil, ¿no? Me pongo la máscara y vámonos. Pero no, todo requiere un entrenamiento. Se sufre mucho, lejos de lo físico, porque pues, lo físico es de notarse. Pero agradecerte, esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros. Claro que no, yo encantadísimo, Jordi, si te lo había dicho, ¿no? Yo encantado, las veces que me inviten, yo con gusto aquí estaré para seguir platicando de cómo me pegan. Perfecto. Y de lo que me gusta que me peguen. Y de lo que me gusta que me peguen. Pues, ¿no? Pues sí. Muchas gracias y ya lo mencionó Mike, esta es tu casa y pues... Gracias. Bienvenido cuando quieras. Y pues vámonos, Mike, se acabó esta edición, ya nos está corriendo el buen Neto, dice que ya... Ya, sí, claro. El tiempo se cobra, ¿no? Sí, ya nos está contando el tiempo, entonces hay que hacerle caso. Pero no sin antes. Despedimos a Neto con su clásica porra. Neto, la porra te saluda. Pues vámonos, ya saben, Morelos 360 y el regional, juntos por el bien de la lucha libre. Muchas gracias.